producción ahorita ayer. Una disculpa, lo invitamos. Ayer hubo fiesta. Nos aventamos unas tortas ahogadas y entonces se nos tiró la salsa. Pero como quiera que sea, así te damos la bienvenida esta mañana en La Buena y el Callao al Desnudo. ¡Él es Rogelio Martínez! Gracias, gracias, muchísimas gracias. Ahora sí que como dirán, se prendió el cerro aquí en cabina. Rogelio, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días, oye, antes que nada, un cordial saludo a todos los que escuchan, a toda esa plebada que por ahí nos está escuchando, a toda la raza que por ahí va al trabajo, el que ya se echó su cafecito y si no se lo ha echado, pues ahí se lo recomendamos, para echar un cafecito, sí, para ponernos al 100. Y no se lo ha echado. A las señoras, a las muchachas. Un besote a todas las señoras, a todas las muchachonas. Se desmayaron dos, tres que estaban barriendo, güerita. Y un abrazo rompe costillas a todos los compas por ahí. ¿Qué tal? Uy, no, mira, con esos brazos y anda reventado dos, tres costillas, güerita. ¿Sí? No le hace que me la digo. ¡Oye, no, llegó! ¡No, llegó! ¡No, llegó! ¡Cierro! Bienvenido a Fiesta Mexicana, tu casa, y por supuesto, el día de hoy muy emocionados de recibirte por aquí para que nos platiques qué has hecho, dónde has andado, dónde vas a andar, pero lo más bonito, darte la bienvenida así como a este regreso musical. Tuvimos la oportunidad de tenerte por ahí en el evento del aniversario y de la verdad, sensacional. Bueno, nosotros, tu presentación. No es porque estés aquí, pero la realidad es que siempre lo comentamos, y lo comentamos después del evento, un día después, y resulta que pues decíamos quién para ustedes o para cada uno del equipo fue quien se llevó el evento. ¿A quién le gritonearon machín, quién se entregó ahí en el escenario. Y bueno, pues estábamos ahí echándonos un voladazo y la mayoría nos aventamos con que entre tú y Pancho Barraza, que Pancho Barraza ahí se desbarató, y Rogelio Martínez, el RM, fueron los más ovacionados. Y bueno, pues increíble, por ejemplo, del RM, que teníamos mucho tiempo sin verlo en Guadalajara, que tuviera esa respuesta tan impresionante ahí delante de 18, 19 mil personas que estuvieron ahí cuando estabas ahí presentándote. La mera verdad, impresionante para mí subir al escenario. Obviamente que, pues, cuando subo al escenario es mi lugar, de mi zona donde yo me desprendo, hago todas las cosas que me gusta hacer arriba del escenario, y la verdad, estar ante 19 mil personas y que te estén ovacionando y aparte de eso, que te estén recordando un éxito que pues ya lleva 12 años de vida, fue para mí algo bien bonito. Aparte que se me vino mucho la emoción y andaba ya lagrimeando y todo el rollo, y yo creo que es porque pues tantos años de carrera, ¿no? Tantos años de estarle luchando y que la raza siga aceptando este tema dentro de sus corazones, para mí es algo muy bonito, ¿no? Y donde quiera que voy, pues lo divulgo. He estado por allá en California, en Chicago, andado por todo ese rumbo haciendo entrevistas, y siempre he mencionado de que tuvimos un éxito muy grande aquí en Guadalajara, y se los agradezco a ustedes, a mis amigos de Fiesta Mexicana, por darme la oportunidad de estar enfrente de ese público tan maravilloso que nos recibió con los brazos abiertos. Y ya ves que hay gente que de pronto no lo cree, y entonces dices, bueno, pues ahí tenemos un buen video para que te lo lleves y digas, ¿sabes qué onda? Para que veas, pues si no me la crees, ahí está el griterío de la raza de Guadalajara y Mayerro. Impresionante cómo cantaban esa canción del recuerdo, que obviamente te ha de traer muchos momentos gratos de esa carrera. Pero ¿qué tal cuando escuchabas que esta canción a todo volumen? Loco y destructivo, y toda la raza y todo, vueltos locos. Machín, la mera verdad, no, era bonito ver los cartelones de la raza y locas y destructivas, y la verdad, pues no me esperaba que el tema pues en tan poco tiempo gustara y que la raza pues ya se lo aprendiera y que lo coreara dentro de este espectáculo, ¿no? Pues la verdad, pues muy impresionado y muy, muy contento. En el escenario, cuando tuvimos la oportunidad de agradecerte por haber estado ahí, te hicimos matar el gusano, que por cierto lo haces muy bien. la vueltita y todo. No, pero yo te dije que nos gustabas más así, más chacalosón, como es el RM. ¿Cómo es este cambio, Rogelio? Porque te recordamos, digo, aparte pues eras más joven, más chiquito, más flaquito. Ay, y ahora te hemos todo transformado y todo, y así como que más... ¿A cuánto salen las operaciones? ¡Oye, ejercicio, ejercicio! ¡Ya no sé el brazo, ni la guacha! ¡Cierro! No, sí, yo recuerdo las primeras veces que vine a la cabina a presentar mis temas, que fueron... Y sigue siendo tú, Ámame, It's Okay, Si Tú Te Vas, No Me Moriré, Ángel Rebelde, la verdad siempre... así como muy rosita la bien romántico, bien tiernón, y la verdad sigo siendo un romántico empedernido,
Me gusta mucho el romanticismo. Yo creo que esa es la música que nunca va a morir. ¿Por qué? Porque el amor siempre va a existir, ¿no? Y te cuento, ¿no? Pues sí, empiezo a componer mis canciones, mis corridos. Y tú dirás, bueno, pues ¿cómo el cambio de romántico a corridero, no? Pues yo creo que hubo muchas oportunidades de hacer muchas cosas dentro de la música, ¿no? Me invitaban a hacer que en aquellos tiempos que la música del duranguense, que me invitaron a hacer ahora este rollo del tribal, pero pues sinceramente no es lo mío, ¿no? No me sentía a gusto con un estilo como ese, aunque respeto mucho los géneros, ¿no? Porque yo creo que cada uno de los géneros tiene su lugar. Y los corridos, ¿por qué? Porque pues bueno, provengo de mi lindo Sinaloa, donde yo nací. Siempre el corrido ha sido el fuerte en Sinaloa, y nací en un pueblo donde la música de corrido siempre ha sido lo más fuerte. Ahora, no es algo que estoy inventando, no es algo que me nace, lo hago con el corazón en la mano porque es lo que mis fans y mi plebada me piden, ¿no? La plebada al principio decía, ¿cómo Rogelio va a cantar corrido? Si cuando yo pegué con canciones románticas, pues luego el sello, ¿no? El romántico de la banda, ¿no? Y la raza no pensaba pues que yo grabara o componiera corridos, ¿no? Cuando lo hago y se desprende uno de los primeros corridos a través de las redes sociales, pues no sabíamos qué hacer, decían, ¿cómo vamos a poner que Rogelio Martínez es el que canta el corrido, no? Y me querían poner apodos y toda la cosa, y yo les dije, no, apodos no quiero, a mí nomás pongan mis iniciales, el RM, y vamos a presionarnos y a ver qué piensa la raza, ¿no? Y bendito sea Dios, ahora pues tengo un público mucho, mucho más grande, mucho más amplio, y la verdad, pues sin exagerar, pues la mayoría de los lugares donde hemos llegado, bendito sea Dios, han estado hasta el gorro. Y...